Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que es una clínica que se va a venir. Atención para los fanáticos y fanáticas de lo que es el patín, pero en este caso de lo que es el roller. El patín que muchas veces a cotidiano vemos también en los espacios públicos, que muchísimas personas se ponen los rollers y van como una especie de recreación, ¿no? A poder disfrutar y a poder realizar lo que es este deporte. Bueno, para perfeccionar lo que es, por supuesto, esta disciplina, se va a estar realizando una clínica en la ciudad de Roldán. Guillermina Ciraldo es una aficionada de lo que es este deporte y se contactó justamente con quien es técnico para tratar de realizar una clínica intensiva en la ciudad de Roldán, que va a tener varias clases y explica de qué se trata. Es un deporte que está buenísimo. Yo empecé a andar en rollers desde curiosa y me encanta, pero cuando me di cuenta que había una técnica mucho más precisa para aprender, empecé a llamar a Jorge, que es un amigo mío de San Nicolás, que él es técnico en rollers y en patín carrera. Entonces, y tengo una amiga de hecho que también entrena con él y es lo más. La vi patinar y dije, yo quiero esto. Y bueno, accedió y arreglamos para que venga acá a Roldán. Va a venir durante 4 domingos seguidos. La idea es juntar el que quiera aprender y en esas 4 clases salís patinando con la técnica que es en realidad como es la cuestión. Claro, vos me decís, yo arranqué porque me gustaba, intenté y me salió, pero hay una técnica que te hace tomar velocidad, tener carrera, estabilidad, ¿no? Sí, frenar, lo más importante, porque cuando agarrás carrera tenés que saber dar la vuelta, frenar, cómo ubicar las piernas. Bueno, es todo, como todo, que tiene una manera, en realidad. Bien, ¿y ella va a ser todos los domingos a partir de cuándo? Mirá, en realidad yo lancé la placa hoy. Si logro juntar a 10 chicas para este domingo, arrancamos este domingo. Así que bueno, espero Pero, que o sí. sea que inscribirse ya. Ya, hay 10 lugares. Hay 10 lugares, sí. Es una práctica que se puede realizar ahora, más aún con la situación pandémica que hay. Es al aire libre, súper divertido y nada, libre. Así que ¿Para qué edades? pueden venir, ya tengo anotadas 2 nenas y podés vos, yo, el que quiera. El que se ¿Varón? anime. Sí, hombre, mujer, el que quiera, el que se anime, obvio. Pero vos cuando usás los rollers, ¿en qué momento los usás? ¿Para qué los usás? Yo termino de comer generalmente a la tarde y me voy a la plaza o en cualquier lugar donde esté lisito el piso y me los pongo y ando, ando, ando hasta que, bueno, uno va como entendiendo cómo es la cuestión. Hay mucha gente que lo utiliza para trasladarse dentro de Tal la misma cual. ciudad, ¿no? Sí, está buenísimo eso también, obvio, obvio, obvio. Acelera mucho la velocidad de hacer Sí. mandados, por Exacto, ejemplo. si sabes la técnica, agarrás velocidad enseguida. Bueno, eso es lo importante, que los rollers no son como los patines, digamos, de patín artístico, de No, cuatro ruedas, no. y son más accesibles también. Sí, también, sí. Sí. Hay diferentes además, ¿no? Hay diferentes precios, pero si te compras uno intermedio, va igual, como Bien, para es como arrancar. un deporte más urbano. Exacto, sí. Pero Iría joya para Roldán, que las distancias son tan cortas. son cortas y se puede andar en roller Tal sin lugar cual, a dudas. tal cual. Bueno, ¿dónde nos inscribimos? Me tiene que escribir al Instagram, a mí, y bueno, también ¿Cómo te encontramos en Instagram? Guille Ciraldo, y si no, también va a sponsorar este evento, AME, Celebremos y el Centro del Deporte. Bueno, Así que, hay que vamos. aprovechar la oportunidad, ¿no? De que se pueden juntar, de que es al aire libre, de que hay un protocolo y distancia. Sí, se puede armar un lindo grupo. Número de teléfono de contacto. 3413-416691. Bien. Las inscripciones solamente con nombre y apellido es suficiente, ¿verdad? ¿O Con presentamos nombre y algún? apellido y me tienen que traer una seña para guardar el lugar porque, bueno, son pocos los lugares y como viene la mano me parece que vamos a tener que agregar otro día. ¿Dónde se va a desarrollar? Vamos a estar ahí en el paseo de la estación. Después vamos a ir buscando lugares así acordes como para que se pueda patinar, pero al principio para aprender la técnica eso estaría bien.